Mena es como la esencia de mi paisaje interior, porque está, primero porque está conmigo siempre, me acompaña en todos los momentos de mi vida, en los buenos, en los malos, en todos. Yo con ella razono, nosotros analizamos asuntos, ella me da respuestas. Determinadas inquietudes. De modo que ella está siempre dentro de mí. Por eso yo digo que las obras que yo hago son consecuencias de su permanente presencia.